acné en el cuero cabelludo, tratamiento casero. El acné puede aparecer en el cuero cabelludo, tal como sucede en nuestro rostro y otras zonas del cuerpo. Lamentablemente, este es un problema que puede ser muy molesto, especialmente porque puede aparecer en cualquier edad, al igual que sucede con el acné que afecta el resto del cuerpo. El acné en el cuero cabelludo genera grano, producto de poro que se encarga de secretar aceite, también conocido como sebo. Esta es la superficie de nuestro cuero cabelludo. Este sebo llega a generar célula muerta, por lo que las bacterias que viven en el cuero cabelludo se combinan, haciendo que los poros se vean blanqueados, lo que genera un brote de acné. Debemos conocer que hay múltiples factores que llegan a contribuir que se genere acné en el cuero cabelludo. Factores como tener cambios hormonales, algo común durante la adolescencia y a veces durante la menstruación. En contacto con una dieta insana, reacciones alérgicas, una mala higiene, vivir en ambientes contaminados, exponer el cuero cabelludo, productos químicos y otros factores como llevar un sombrero demasiado apretado, puede desencadenar este tipo de molestia. El sufrir de estrés, fatiga y depresión son otros factores que pueden contribuir a este tipo de problemas. A pesar de que el acné que afecta el cuero cabelludo podría no ser notado debido a que el cuero cabelludo se encuentra cubierto de pelo, este tipo de problema puede generar dolor y molestia. Acto tan simple como cepillar o peinar nuestro cabello podrá ser imposible por el dolor. Acné en el cuero cabelludo tratado en casa. El aceite de árbol de té. Este tipo de aceite se considera como un remedio eficaz en contra del acné y otros problemas que pueden afectar el cuero cabelludo. Este aceite esencial cuenta con propiedades antisépticas, por lo que puede desinfectar nuestro poro y de paso eliminará el molesto acné. Una de las maneras de usar este tipo de remedio es usarla solo 5 gotas de aceite de árbol de té, combinado con 2-3 cucharadas de aceite de oliva, aunque también podríamos usar aceite de coco. Independientemente de cómo generemos el remedio, debemos aplicar el aceite de nuestro cuero cabelludo, en donde se dejará entre 1 o 2 horas. Posteriormente, lavaremos nuestro cuero cabelludo. Este remedio se puede aplicar una vez al día. De manera alternativa, podemos añadir aceite de árbol de té a nuestro champú habitual, en donde debemos usar solo 2 o 3 gotas de aceite. Esta mezcla de aceite con nuestro champú se puede usar para lavar el cabello todos los días, aunque claro, no recomendaríamos lavar el cabello todos los días de champú, debido a que este producto puede eliminar todo el aceite natural de cabello, haciéndolo que este tome una contextura seca. Vinagre de sidra de manzana. Este producto habitual en los remedios caseros también nos ayudará a eliminar el acné en el cuero cabelludo. Este producto es efectivo gracias a que cuenta con propiedades antibacterianas y antisépticas, la que eliminará la bacteria de los poros, promoviendo que genere una acumulación de células muertas. Además, este producto se utiliza para poder restaurar el equilibrio de pH en nuestro cuero cabelludo, evitando de esa manera nuevo brote de acné. Para usar este producto debemos mezclar vinagre de sidra manzana en cantidades iguales con un poco de agua tibia y enjuagando haremos nuestro cabello en esta solución. Es importante aplicar la mezcla a toda la zona afectada, donde dejaremos que actúe por entre 5 o 7 minutos. Posterior a ese tiempo, enjuagaremos el cabello nuevamente con agua tibia. Podemos hacer este procedimiento cada vez que lavemos nuestro cabello antes de aplicar nuestro producto de belleza como el champú o acondicionador. Jugo de tomate. Los tomates se considera como una excelente fuente de ácido salicílico, un tipo de compuesto que es eficaz en contra de cualquier tratamiento relacionado con el acné. El ácido salicílico en concreto ayuda a secar los brotes de acné. Para usar el jugo de tomate como un remedio contra el acné en el cuero cabelludo, debemos usar jugo fresco, el cual se aplicará de manera uniforme en todo el cuero cabelludo que se está viviendo. Dejamos reposar por cerca de 10 minutos para luego enjuagar nuestro cabello usando agua tibia. Este remedio se puede aplicar todos los días.